me está sorprendiendo muy gratamente. Muy gratamente. Esto es una movida que además pienso que va a ser reutilizada en adelante, mucho mejor que las manifestaciones y con más repercusión, yo creo. Esto lo comento en Facebook, en Twitter, a nivel personal con otras gentes, lo comento con todo el mundo porque estas cosas son muy esperanzadoras, o sea, que la gente sienta los problemas y sea capaz en un momento dado, como ha surgido ahora, de realizar un movimiento como este reivindicativo, me parece esperanzador totalmente. O sea, yo estoy muy ilusionado de que sobre todo esto además se extienda por toda Europa, que es necesario. O sea, esto solo aquí en España no tendría unos resultados reales. A nivel europeo, yo creo que sí. Juntos todos. Que no quede esto en una aventura juvenil, que está muy bien ser juvenil y tener aventura, pero luego hay un equipo de personas un poquito ya con el color entrando a maduro y tienen un proyecto posiblemente de equipo, de amigos, y yo quiero conocerles y compartir con ellos. Hemos estado preparando un taller para una zona de estudios y repartiendo bocadillos y lo que me han pedido, barriendo la calle, estuvimos también ayer, y eso, lo que te manda. Pero si vosotros sois de la generación que no sabéis hacer nada. Pero aprendemos rápido. Hay que demostrar que eso no es cierto. De bachiller tenemos ahí el selectivo, pero es que esas son mis tapiones en aquí esta semana, pero el divendres cuando acabar en Miguel, es que tenemos que ganar, es que ahí solo no se puede escaparnos de los más, están pasando cosas importantes y no se pueden quedar de brazos privados a casa, o sea, tienen que hacer el que siga para nada. La educación y todo eso, la sanidad, se ve que había arribado a un punto que estaba bien, pero que podía mejorar, pero es que es un tirar caparrer, es como cada vez pichón, cada vez pichón. Anemos nosotros a un instituto y por ser de bachillerat nos han llevado el autobús. Anem todos los días en bici, que te igual, pero cuando plou o cuando fa molt de fred es imposible anar. Y encara així no anem. El instituto es cau a pedazos, no tenim mitjans per estudiar, el mobiliari és antic. I jo que sé, m'ho vaig pensar, però és que és veritat, és que tenim que reaccionar, és que ja està bé. I pensava que eren quatre gats i arribes així, veus a tota la gent i dius, com pot ser? Tot el món ho pensàvem, però fins que no hem vist que tots érem capaços de manar i no ha funcionat. I és això, veure tanta gent i dir, sí, és que està funcionant perquè ens veiem que estem tots actius, és que és el que fa falta. A veure, no es pot canviar tot en un dia. Jo crec que les propostes noves, poquet a poquet, podran ahir fer força. I jo crec que en una setmana no se va canviar res, perquè si això continua més temps, sí que anem a aconseguir alguna cosa. Lo que me gusta, eso sí, que veo que la juventud tiene una opinión, se reúne y no alborota ni hace nada malo. Eso lo alabo, eso me gusta. Yo lo que veo es que Internet tiene mucha fuerza, que ha reunido a mucha gente en toda España, que si es para mejorar lo que sea, estoy conforme. Pues estoy aquí, llevo 4 días aquí, empezamos siendo 70 y hemos visto que esto puede hacer algo, entonces seguimos viniendo. Para reflexionar había gente sentada en una silla que ponía no molestar, estoy meditando. Por ejemplo, lo que hemos hecho que ha sido la cadena humana, era por toda la estación venir por detrás del ayuntamiento y acabábamos en la plaza todos sentados haciendo un OM y meditando. Cuando ha acabado eso también ha habido una globota y otra cadena humana a las 12 de mediodía. ¿Qué significa para ti reflexionar? Lo que han dicho en la asamblea, yo creo que los que tienen que reflexionar son los políticos, no nosotros. Nosotros tenemos claro lo que queremos. Hasta que consigamos otro tipo de democracia, si la gente sigue viniendo, aquí vamos a estar.